Lleve, lleve, lleve su colada morada, lleve su colada morada, tan solo 6 dólares la tarrina, el litro, o si no prefiere la tarrina o este litro, el vaso lo puede comprar en tan solo... Un dólar con cincuenta. Y saben qué es lo mejor de esta colada morada es que sabe a solidaridad, porque la hace la Fundación Jonathan, justamente quienes ayudan a las personas de la tercera edad y a los niños con discapacidad. Todos esos fondos que recojan van a ir destinados a esta linda y noble causa que año a año estamos aquí compartiendo. Kate Avilés es la cabeza representante de la fundación y yo quiero que usted también ofrezca todo lo que hay acá para esta temporada de la Colada Morada. Bueno, así es. Eh, Fundación Jonathan siempre eh, con unas iniciativas en las que les invitamos a la comunidad a sumarse con la causa que lleva ya por 22 años, Fundación Jonathan, en beneficio de nuestros niños con enfermedades catastróficas como es el cáncer, discapacidades, adultos mayores, 700 familias con cinco miembros a cargo, y uno de ellos siempre están con discapacidad o una enfermedad catastrófica. Fundación Jonathan hace estas iniciativas para poder cumplir con estos objetivos y apoyarles con sillas de ruedas, sus medicinas, sus quimioterapias, pañales. Son 700 familias que necesitan que 700 litros de colada morada se vendan en esta temporada para poderlos ayudar en las múltiples necesidades que usted ya lo anunciaba. Así es. Por eso estamos desde hoy gustosos de servirles con nuestra exquisita colada morada y la excelente y... Y deliciosa guagua de pan, les comento que la guagua de pan la estamos haciendo aquí en Fundación Jonathan con nuestro hornito, con nuestro Kati, chef. Mi Katy, por favor, veamos de este lado, por favor, todas las caritas de los adultos mayores y de los niños que también están acá siendo partícipes de este festival de la colada morada y que la van a vender durante toda la semana y la próxima semana también. Pero digamos a la ciudadanía, ¿a qué número se pueden contactar? Y a cuánto les deja si está con colada morada y guagua de pan el combo. Bueno, el combo es tres dólares. Guagua de pan y también eh, la colada morada, el medio litro. El litro es seis dólares y si gustan solo la guaguita de pan, un dólar veinticinco. Son no costos so solidarios, ¿no? Que estamos siempre eh, con. Comprendiendo también que la, la, es un apoyo solidario que nos van a entregar. Okay, mi Katy, pero eso no es el único trabajo que van a realizar, sino que también van a tener acá un concierto que se va a llevar a cabo este fin de semana. Cuéntenos rapidito de qué se trata. Bueno, así es, mira, eh, Amores, Solidaridad, segunda edición y con grandes artistas, este sábado, 21 de octubre, en el Ágora de la Casa de la Cultura, 3 de la tarde, estaremos contando. Por ahí yo lo veo al con... trío colonial, por ejemplo. Así es, trío colonial Gustavo Velázquez, María de los Ángeles y su banda están los cuatro del altiplano, los cumbancheros. Precios. Y 15 dólares es el valor de la entrada general. Y no lo olviden, todo Perfect. suma, porque necesitamos de su apoyo solidario. Este tiempo carecemos de alimentos, Perfect. estamos en una crisis alimentaria aquí en Fundación Jonathan, necesitamos de todo y Recuerde, Perfecto. nuestros niños necesitan de su apoyo. Ok, para más información puede conectarse a los números que van a ver en pantalla 099-713078 para que ustedes apoyen a esta noble causa y a la Fundación Jonathan. Y por supuesto también contactes en las redes sociales de la Fundación Jonathan. Hasta aquí la información, regresamos a estudios.